Bueno, aquí está el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial, Juan Pablo Luna Mercado. Un gusto recibirlo. Hace tiempo que andábamos tras esta entrevista. Juan Pablo, gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Arnoldo. Su oficina está en Salamanca, que no se complica eso mucho. Tenemos oficinas en Salamanca y ahora tenemos en León. Ah, qué bueno. Con la nueva reestructura de la Procuraduría. Ya más cerca. Más cerquita, más consciente pues de lo que se necesita aquí en toda la zona metropolitana. A ver, y bueno, yo tengo dudas que seguramente mucha gente comparte en el auditorio. Te asignaron ahora también otras tareas, aparte del tema ambiental, de estar al cuidado del medio ambiente y los ordenamientos que hay al respecto, la cuestión del ordenamiento territorial, que es una cosa compleja, como pocas en Guanajuato, ¿no? Sí, es un tema muy complejo. El Código Territorial para el Estado de Guanajuato y sus municipios viene a darle todo este mundo de atribuciones a la Procuraduría. Me parece que es una carga de trabajo y una responsabilidad muy alta, sobre todo si pensamos que yo le veo ese buen tino al código, en que si hay una buena administración de los usos y compatibilidades del suelo desde los municipios, el tema ambiental realmente se relativiza. Habría que empezar por eso. Habría que empezar por los ordenamientos, por las compatibilidades, por la transparencia en las asignaciones y sobre todo en firmeza para cumplir las condicionantes que se pongan en materia territorial y ambiental. Bueno, ¿y estas nuevas facultades vienen acompañadas de un fortalecimiento de la estructura de la Procuraduría? ¿Tienes personal? Me parece que ese es un pendiente importante. Sin embargo, también hay que analizar la parte programática, presupuestal. Lo que hicimos ahorita en la Procuraduría fue darle un diseño para poder atender estas dos grandes materias. Por eso creamos dos subprocuradurías, hemos creado una plataforma tecnológica que nos permite tener información de inteligencia. Hoy te puedo decir cómo estamos y dónde están los principales problemas, no solo ambientales, sino dónde se van a dar todos los vacíos jurídicos que vienen a consecuencia del Código Territorial y de todo este trabajo fuertísimo que están haciendo los municipios por actualizar sus programas municipales. Bueno, detectar los vacíos significa que luego hay que empezar a llenarlos, ¿no? Significa que hay que atenderlos, que para eso está la Procuraduría. Tenemos que estar preparados y bueno, hay un planteamiento importante de requerimiento de recursos para 2016, esperemos verlos beneficiados. El tema de la autonomía municipal, ¿cómo queda al establecer un código estatal de ordenamiento territorial? ¿Está respetado? Yo creo que de facto y en términos reales, el municipio es muy poderoso en materia de uso de suelo. Creo que hay que revisar, sobre todo en particular, el procedimiento para dictaminar congruencia por parte del IPLANEJ. A juicio de la Procuraduría, eso debe de reglamentarse de manera muy clara y muy transparente para evitar cualquier controversia entre el poder, entre el nivel municipal y el nivel estatal de gobierno. Son temas nuevos. La Procuraduría está muy atenta. Sabemos cómo va cada uno de los municipios. Tenemos una serie de procedimientos abiertos a los 46 municipios para emitir recomendaciones y al propio IPLANEJ en esta materia. ¿Dónde están los focos rojos en los municipios, Juan Pablo? ¿Dónde detectan? ¿Los de mayor crecimiento son? Sí, sin duda. Los focos rojos nosotros los identificamos de dos niveles. El primero son de todas las debilidades institucionales. La normativa es muy compleja y los municipios, en particular los que están fuera de la zona metropolitana, no tienen las capacidades para poder aplicar administrativamente estas disposiciones. Y eso abre un potencial riesgo de... Bueno, y ahora estamos viendo que hasta los municipios más pequeños están abriendo, por ejemplo, parques industriales. Eso tiene que revisarse muy profundamente en el sentido de soluciones regionales. El IPLANEJ también empujó la elaboración de planes de ordenamiento del nivel regional. La SUGAT, que son unidades de gestión, son polígonos que te marcan parámetros para entre las densidades de población y los usos que hay que estar siguiendo. A juicio personal, también yo veo que no tiene precedente lo que sucedió después del código, pero los retos hay que atenderlos. No podemos cerrar los ojos. ¿En qué sentido es que no tiene precedente? En que realmente hace un esfuerzo por integrar el tema de... O sea, como tema normativo, dices. Como tema normativo, si sumamos la ley de planeación... Pero hay que acercar la realidad a la norma. Ese es el gran reto. Yo siempre lo he dicho, necesitamos hacer... necesitamos reglamentar con un enfoque más práctico, con un enfoque que se pueda aplicar. La Procuraduría todos los días vivimos eso. Se nos triplicaron las denuncias y por primera vez tenemos más de 150 denuncias en materia territorial. Estamos atendiendo también algunos casos que han surgido ya de
controversia entre la aplicación del programa estatal y los programas locales. Hay un gran trabajo por hacer. Ahora, eres una procuraduría, pero ¿tienes dientes para poder hacer que las cosas pasen? Tratándose de particulares, creo que sí tenemos la suficiente fuerza administrativa para aplicar sanciones, clausurar y poner medidas de urgente aplicación o tomar otro tipo de situaciones. ¿Y cuando son los gobiernos los que ahí sí estamos, pasan por encima de la tormenta? Estamos totalmente limitados a emitir recomendaciones, hacerlas de carácter público y dar conocimiento a los órganos de control para que finquen responsabilidades a los servidores públicos. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo, pero sí es importante señalar las limitaciones estructurales y presupuestales que tenemos, que hasta ahorita... Aunque recientemente hubo una reforma, bueno, la que te dotó de esta facultad, ¿todavía quedaron pendientes como para que el legislador le meta un poco de mano? Me parece que no es tanto de revisar el aspecto de la ley, de la norma. Me parece que ya es una cuestión de ejecución. ¿Reglamentaria? Ejecutiva, programático, presupuestal. Nada más. O sea, estamos sobre reglamentados. ¿Cómo vas para el año que entra? ¿Ya planteaste tu carta a los Reyes? Pues hicimos la petición, hay restricciones importantes. Yo seguiré insistiendo en que la dinámica de fomento económico que tenemos demanda mirar de otra manera la política ambiental. Es el tema que te quería tocar. Y ahí estaremos. ¿Cómo ha cambiado, cómo han cambiado los retos de Guanajuato con esta transformación de un sexenio a la fecha? Quizás la vocación industrial superando ya, en términos de Producto Interno Bruto, a otros renglones, a lo agrícola, etcétera, incluso diría yo que hasta los petroleros. Los retos son los muy mineros, importantes. ¿No? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Hay un gran esfuerzo que estamos haciendo entre las instancias relacionadas. El secretario Diego Sinué nos acaba de convocar recién a una reunión para revisar los papeles tanto de la Procuraduría Ambiental, el Instituto de Ecología, la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario. ¿Caen en ese eje de gobierno? Porque sí, estamos en el eje calidad de vida. Es importante aquí señalar que hay información suficiente. Lo que necesitamos, a mi juicio, es un alineamiento programático presupuestal para tener más tino en el gasto y realmente ser estratégicos en dónde debemos hacia dónde debemos orientar la política ambiental. A ver, luego la gente se confunde mucho en lo que es federal, lo que es estatal. O sea, química central es un problema federal, los cauces de los ríos, etcétera. Ahí no tienes tú las minas, por ejemplo, que la actividad minera se ha reactivado mucho en el norte del estado y en la capital también. Sí. ¿Ahí qué puedes hacer? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo de comunicación para explicar de una manera muy sencilla esta complejidad de competencias, porque la verdad es muy sencilla para el ciudadano normal. A grandes rasgos, yo lo que les digo es que acudan a la Procuraduría, presenten la denuncia y nosotros estamos queriendo llevar a un nivel de excelencia la atención a la denuncia. Si no eres competente, ¿la puedes turnar? Nosotros la turnamos y le damos un seguimiento detallado. La gente debe saber que en términos generales, todo lo que tiene que ver con residuos peligrosos es competencia de la Federación. Los residuos de manejo especial, ¿verdad?, le hace... por ejemplo, los residuos de manejo especial son básicamente competencia del Estado. Los que tienen que ver con residuos sólidos urbanos es competencia municipal. Estamos hablando de... Sí, está para hacerse bola si no eres especialista. Tienes que contratar a un consultor para que te lo explique. No, es complejo el sistema de competencias, Arnoldo. Cuando... El tema de emisiones también es complejo, inclusive explicarlo para la gente. A final de cuentas, nosotros somos competentes en giros muy específicos, nada más como son los parques ladrilleros, los bancos de material, los residuos que generan las curtidurías, no el cromo, sino todos los excedentes adicionales. En materia de servicios, los municipios son competentes porque es básicamente residuo sólido urbano. Y de veras que a veces es hasta complicado explicarlo. Estamos tratando de hacer un folletito. Los rellenos para decir sanitarios, por ejemplo. Los rellenos sanitarios son el cumplimiento de la norma oficial. Nosotros coadyuvamos para que los rellenos sanitarios cumplan la norma. Son competencia totalmente del municipio, su operación, ¿verdad? Y también todo el tema de que lo puede concesionar. Lo pueden concesionar. Pero el cumplimiento de las normas, los lixiviados. Nosotros coadyuvamos y podemos. Nosotros, de hecho, estamos inspeccionándolos, estamos vigilándolos, tenemos competencia.
y estamos emitiendo las recomendaciones a los municipios. ¿Por qué no se da la separación de la basura? No hay ordenamiento en ese sentido. Me parece que falta una norma técnica estatal que... O sea, federalmente sí existe. Norma oficial mexicana para el manejo de los residuos, sí, pero para un manejo integral, entendiéndose desde la generación, todo el manejo, para no generar basura, esa norma técnica estatal... ¿O para reutilizar o para...? Sí, para reciclarla, para reutilizarla y impactar menos. Que de facto se está dando con todo el esquema de Pepena, Pero realmente, aquí ya no, en León ya no. Después de la compactación dando, esta. Se sigue dando, me parece. Miren, aquí los supenadores se quejan mucho de que ya no los dejan trabajar. Pues en la calle también nosotros vemos que recogen mucho, ¿no? Hay mucho por hacer. Los hornos ladrilleros, que en muchas ciudades se han convertido en tapones para el desarrollo, porque, bueno, están ahí, son tradicionales, no se modernizan, pero además hay normas que impiden que construyas en cierto perímetro de la redonda. ¿Qué va a pasar ahí? Es una industria muy necesaria, además, por el auge de la construcción. Sí, de hecho, lo que nosotros estamos haciendo es establecer esquemas de coordinación con los municipios, porque si bien es cierto que no cumplen la norma ambiental, porque no tienen licencia de funcionamiento y están generando emisiones, también es cierto que los municipios tienen la obligación de clausurar y de iniciar procedimientos en materia de uso de suelo. Es un sector que requiere de un enfoque integral. No puede ser que apliquemos una política de fomento nada más para el municipio de Irapuato y en Abasolo no. Es un problema muy complejo. Pero ahí interviene el Instituto de Ecología del Estado y intervienen ustedes. El instituto es quien emite las autorizaciones y trae un programa de atención integral ya de varios años. Nosotros exclusivamente verificamos el cumplimiento de las normas, que tengan su licencia de autorizaciones. Y bueno, ahorita llevamos ya clausurados cerca de 80 hornos en todo el estado. Vamos a seguirlo haciendo conforme a los procedimientos, pero también abrimos una mesa para la autorregulación del mismo, que demanda también políticas de fomento económico muy especializadas, pero también políticas de atención social, porque claro, es complejo el problema. Hemos impulsado esas dos mesas y estamos trabajando en ese sentido. Oye, la calidad del aire, finalmente. Te fuiste a Salamanca y pusiste oficina allá porque había una emergencia prácticamente. Pero ahora León también de repente muestra picos, ¿no? Sí. No, todavía no es un tema que los medios retomamos mucho, pero en el invierno particularmente ya hay un problema. ¿Cómo estás viendo las cosas? Bueno, nosotros básicamente, como decía, revisamos que tengan su licencia de funcionamiento. Sin embargo, me parece que el tema de verificación vehicular... Pero el monitoreo en general, o sea... El sistema de monitoreo... Hay que medir para saber cómo el está. Sistema de monitoreo lo maneja el Instituto Estatal de Ecología. Ellos tienen todos los aparatos. Ellos determinan las contingencias. Nosotros coadyuvamos cuando se da esto. Creo que hay que revisar de manera integral la política de medición y de sanción. Insisto, en el caso de León es muy diferente al de Salamanca. Aquí las emisiones derivadas del padrón vehicular son altas. Salamanca es de otras características por la existencia de la propia refinería. ¿Y la termoeléctrica? Y la termoeléctrica, que con esas dos ay, tiene más que suficiente. Pero ahí es necesario apelar también a la responsabilidad social de pero todas las empresas. Pero tú no los puedes sancionar a estas empresas. Sí, en donde soy competente sí las sanciono. Iniciamos procedimientos, ahora estamos empujando mucho el tema de empresa limpia. Por primera vez traemos más de 300 empresas ya en proceso y estamos certificándolas. Hay más conciencia, sí falta mucho por hacer. Y el tema de calidad del aire es uno de los grandes retos de todas las metrópolis. Al ciudadano común y corriente, ¿qué le ofrece la PAUT? ¿En qué les puede ayudar? Primero, que vamos a estar muy pendientes de cualquier denuncia y lo vamos a tener muy informado. Cuando seamos competentes, queremos resolver... Si tú ves que algún asunto está en términos ambientales mal, que tú puedes ir a la Procuraduría y decir... A ver, sí, la gente puede ir a la Procuraduría. Con unas fotografías. Ahí la orientamos, ¿no? Ahí la atendemos, le explicamos este esquema complejo de competencias. Donde somos competentes, actuamos lo más pronto posible. Te decía que tenemos una meta de calidad donde, aunque el código nos da la posibilidad de extendernos hasta 2 años en su atención, el Código de Procedimientos y Justicia Administrativa, lo estamos resolviendo en menos de 90 días para poder atender realmente esta gran necesidad. Hay una gran respuesta aquí en León, ha acudido mayor gente a denunciar, explicamos cuándo le toca con agua. ¿Qué son el tipo de cosas que denuncian? Básicamente se quejan de calidad del aire,
de las compatibilidades de uso de suelo por ruido. O sea, hay mucho ruido, la gente, están creciendo las denuncias por ruido. ¿Antros, empresas o quiénes son los que básicamente causan? Son construcciones, talleres, cierto tipo de empresas por aromas, ¿verdad? Algunas curtidurías que todavía no están en el programa que firmamos con ellos. Denuncias también contra ciertas autoridades por no atender el código, son las que estamos atendiendo. Muy bien. Juan Pablo, bueno, pues tenemos que estar en comunicación porque son muchos temas los que traes. El ordenamiento territorial, que casi no lo tocamos, también es todo. Es bien importante ese tema. Lo platicaremos pronto. Con gusto, con gusto. Sabiendo que ya tienes oficinas en León. Por aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias al procurador ambiental de Guanajuato, ahora procurador ambiental y de ordenamiento territorial, el arquitecto Juan Pablo Luna Mercado. Le dije que vamos a tener muchas entrevistas el día de hoy, pero ya vamos a otros temas, a noticias.